sunshine, Green Gooch. La aventura nos espera. Gringacho y yo dormimos ahí en esa carpa. Chad, Dustin y Tanner y Landon, quien es amigo de Utah, de Clayton, durmieron acá en las camionetas. Ya son casi las 7:30. Me toca a mí despertarlos porque tenemos mucho que hacer hoy. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine. And get ready for Arches and Canyon Lands. Tickadoo, tickadoo. Where's Dustin? Oh, he's up top. Dustin's up here in what they call the coffin bunk. Hello, Dustin. Wake up. What up? Rise and shine, mijo. Ya tenemos cosas que hacer. All right, start stirring, though. For real. Oops. Pues gente, buenos días, desde nuestro campsite. Ya desarmamos la carpa, estamos desayunando, preparando unos huevitos en la estufa de Tanner. Y bueno, ya estamos listos para echar un día muy, muy lleno de aventura. Hoy vamos a ir a un parque nacional muy famoso aquí en Utah que se llama Arches National Park. Y si ustedes creen que ese paisaje alrededor de nosotros ahora mismo es loco, esperen hasta que vean lo que queda por allá. Y van a estar preguntándose a sí mismo todo el video. ¿Eso es Utah o Marte? Bueno, vamos a subir el cohete, digamos. All right, first stop of the day. Nice little Utah swimming hole. Ahí voy, cabrón. Ahí voy. Let's go, baby. Gotta cool off in this desert, you know? Estamos subiendo el arroyo un poquito para llegar a una cascada de verdad, una poza mejor. Mire ese paisaje increíble. Howdy. Hello. Howdy. How's it going? Antes de llegar a los parques nacionales, ya hemos llegado a Marte. Just colossal red rocks out here. Massive. Hasta el suelo, ¿eh? Todo rojo. Una locura. Siempre payaso, nunca en payaso, el gringacho. Como alguien más que... Oh, baby. Nice little desert oasis here. I know what that look means. We're gonna jump. You're gonna send it? We're gonna send her till we end her. Lando, no pierde nada de tiempo. Yo creo que unas 7-8 metros. Ascend! Them Utah boys loco. That's why I brought the GoPro, bro. All right, here Lando goes again. I think he's gonna do something crazy this time. Cuidado! Oh, shit! All right, Gooch about to send it. Welcome to Moab, Utah, baby. Mira cómo está la piedra acá. Totalmente plano. Como si Dios mero lo cortara con una máquina, con un cierre. Y... Oh. Damn. Yeah. That's Utah right there, dude. Hell yeah. Dicen bendiciones, paz y amor para todos. Los quiero. Entrando en el Parque Nacional, Arches, baby. And what an opening welcome the Pachamama nos está brindando. Oh, man, let's get all up in this. Holy shizzle. Pues olvidé mencionar que estamos moviéndonos en, gracias al curtidor, nuestro amigo Tanner, su camioneta que se le puso el nombre El Espíritu de Baja, porque tiene ganas de bajar a Baja California en esa madre. Mira todo el espacio que tenemos. Lando aquí. Otro cuate del grupo, Gringooch. Chad Bunny está chambeando en un video. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Mucho espacio, una cocineta, digamos, acá. Y Dustin y Tanner ahí adelante. Estamos viviendo ese hashtag fan life, baby. ¿Cómo lo extraño? Ok, amiguitos.
amiguitos, por fin hemos llegado al main event, el día de hoy, de imponente, el majestuoso, el magnífico Arches National Park. Yo vine aquí hace 5 años y nunca en mi vida había visto tantas formaciones rocosas tan locas, tan torcidas, sculpted, crafted by the hand of God. Y aquí estamos en el mirador de The Garden of Eden. Es nuestra primera parada. Y obviamente, it goes without saying. With so many crazy shaped rock formations out here. It's obviously going to be a world class rock climbing destination. Y aquí mero podemos apreciar unos escaladores. Ya, entre tantas formaciones rocosas loquísimas, se encuentran muchos, muchos arcos naturales, arches. Y por eso se le dice Arches National Park, porque según mi conocimiento, si no me equivoco, se encuentra aquí en este parque la concentración más alta de arcos naturales en todo el mundo. Aquí estamos en The Windows. ¿Qué tal tu estado, carnal? Muchas veces digo, tengo la mejor tierra de todas. Nah, pero no creas. Yo amo Utah, de verdad. Siempre cuando empecé mi canal de amar Perú, nunca fue como idea mía comparar Utah con Perú. Siempre mi idea era como que resaltar los dos. Qué tan belleza tiene tanto Estados Unidos y Utah y con Perú y Latinoamérica. Y mira, el primer arco. Acompáñenme. Miren la vista que nos espera. Mucha gente, me imagino, se está preguntando también. Me pregunto, ¿cómo se forman esos arcos? Pues aquí hay una explicación en inglés. So, over 150 million years, there was a lot of sandstone deposited here. And then, with like the seismic activity, grietas cracking in the 300-foot layer of buried sandstone here, poco a poco se erosionaba más y pues se formaba como aletas. The rain dissolved holes in it and they formed arcos. Oh, baby, baby. Welcome to the south window. Ay, había olvidado. Parece que se tiene que escalar para llegar a esa, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer, Utah boy? I'm just gonna go straight up. Like Spider-Man. This is kind of dumb to vlog this, but esos son los sacrificios que hago por ustedes, ¿ah? Para llevarles mis aventuras, chingao. Arriesgando todo. Huevo. Superamos la parte difícil, digamos. Let's go. Por fin llegué a mi meta, al arco, creyéndome bien cabrón, solo para encontrarme con Chad Bunny, que me dijo, pendejo, hubieras dado la vuelta y yo subí sin pedo, me dijo. La ruta de los ancianos. O sea, toda esa subida cabrona no es necesario para nada, gente. Por favor, no pongan en riesgo su vida, ¿eh?, para llegar acá como nosotros, pendejos. Como ese pendejo, yo digo. Sí, como esos pendejos también. Que siguen pendejeando. Pero como quieras que llegas, hazlo, porque vale la pena, ¿eh? Parte. Es un poco mamón, bro. Cuídate. Sí, tuve que hacerlo un poco más. Ya encontré mi propia cumbre, mi propia piedra. The arch. Y el parque. Oh my goodness mío, man. Miren, aquí pueden ver the south window. Y ahí mero, con la luz saliendo, the north window. Ven, ven. Chad, Tanner. Too risky for us old timers. I'm sketched out. Yeah, it's a little sketchy. I'm afraid I'm gonna rip a rock just straight off the face and fall backwards. Acabo de escuchar Orlando decir, that's my limit. Thank God. Thank God que hayan encontrado su pinche limit, cabrones. Porque si hubieran sabido hasta ahí, no hay bajada. Ahí te queda. This is a good vocabulary lesson in English. En el desierto, cuando no hay nada más para mostrar el camino donde se va, pues you stack up rocks one on top of the other and it's called a cairn. Obviamente la gente los hizo acá solo para
diversión, porque no es como un camino. Pero normalmente, cuando alguien haciendo senderismo se está perdiendo o no sabe por dónde ir, hay que buscar rezos, the Karens. Pues amigos, íbamos a recorrer más del parque. Hay un montón del parque, un montón de arcos para recorrer, muchos senderos, pero desgraciadamente se está poniendo el sol. Empezamos tarde hoy, fuimos a nadar y comer en el pueblito de Moab, que por cierto es muy chido. Así que solo nos queda tiempo para hacer una cosa más antes de que se atardezca y vamos al mero mero, el arco más chingón, por lo menos el arco más popular en todo Utah, Delicate Arch, to see the sunset. So let's go, it should be a magical time. Let's get back in el espíritu de vaca. Let's pick it up. Ah, chido. Yo, what's up? Get in the truck, let's go. Tiene que ser más inteligente que la puerta, Ford. Pues estamos busting ass para llegar a Delicate Arch antes de que se atardezca. La verdad, no manejamos muy bien el día de hoy. Otro dicho para aprender de inglés. It's like herding cats. Cuando formo parte de un grupo y todos están haciendo su propio rollo, tomando su propio rumbo, a veces es difícil organizar todo un grupo para hacer una cosa. Y por eso apenas vamos a llegar en tiempo. Pero tengan fe, mijos. We're about to show you the best part. Sí se puede, Chad Bunny. Sí se puede. No esperaba esto. Estoy muriendo, pero quemando calorías de la cerveza en el auto. Maybe nos tomamos unas chelas en el camino. Maybe, maybe not. No tan frías tampoco. Maybe, maybe not. Calientitas. Calientitas, como piss water. Por lo visto estamos llegando, estamos cerca. Y mira, no queda mucho de luz. Así que hay que llegar ahorita, sí o sí. Pero qué padre sendero, mira esa. Pura piedra. We almost there? Oh, yeah. Yeah? Is it gonna be worth it? You ready? Uh-huh. All right. Doblo la esquina y todo el mundo viendo así al atardecer. ¿Y el arco qué onda? Oh, shoot. Miren eso, mi banda. Look at that thing, dude. Look at that thing, dude. Oh, damn. Look at that butte. I've seen 1,001 pictures of this arco, but I've never seen alrededor. It's like an amphitheater, right? Exactly. It's like those little games when your little kids exactly throw the coin in. La moneda. Try to grab it at the last minute. Uh-huh. Y el atardecer en el fondo. Ufa. Oh, dude, this is totally worth the sweat we just busted out. Y ahí mero, Delicate Arch. ¿Ve la gente allá también? Ah, sí, en el, mira. También en the other ridge. Y mira, obviamente ya no es ningún secreto. Mira, todo el mundo acá a sacar la bocina y subir el pinche volumen de la música. Ya echemos desmadre acá en la fiesta. Ok, mi banda, qué mejor lugar terminar el vlog que aquí mero bajo el Delicate Arch. Y mira, vean eso. Solo para que tengan una idea de la caída aquí. Una locura, no manches. Me siento como si es un portal a otra dimensión, a otro mundo. Pero gente, eso es todo por el día de hoy. Ya pueden ver la belleza de Utah. Es de otro mundo. Utah o Marte, Arches National Park. Pues gracias a Dios que sea nuestro planeta, que no sea Marte. Porque mira, eso es para disfrutar. Por favor, suscríbanse a mi canal. Veo que 80% de toda la gente que ve mis videos no son suscritos. Por favor, pongan suscribirse ahí. Dejen un comentario qué piensan de Marte, perdón, qué piensan de Utah. Y nos vemos en la próxima. Despidiéndome de Moab, Utah. Hasta la próxima, gente. We'll be right back.